On a ¿Cómo están, Cyber Souls, cinéfilos? Me da muchísimo gusto estar en, nuevo, en esta nueva reseña de cine. Acabo de ver la película que está aquí atrás de Netflix, El Irlandés. Esa película que, bueno, que tan alabada, tan hypeada estaba. Que tenía años que no se filmaba por el señor Martin Scorsese. Y bueno, pues por fin se lleva a cabo esta película. Reúne a Joe Pesci, reúne al Pacino, Ana Paquín. Y bueno, obviamente al señor Robert De Niro, que no podía faltar en esta película de Gangster. Prácticamente habla de un sicario llamado Frank, el cual, eh, bueno, pues fue. Un soldado, una persona que estuvo en la guerra, de repente se consigue un empleo normal y ese empleo normal lo va llevando a conocer a la mafia ítalo americana que en ese momento pues estaba por ahí de los no sé, posiblemente 1940, 1930, algo así. Sin embargo, pues obviamente se ve que va por varias décadas. Vamos a ver a los personajes durante varias décadas eh, en el crecimiento y la caída justamente de este imperio. Lo primero que les puedo decir es que esta es una película muy a la Scorsese, es como una maquinita de reloj que te muestra perfectamente cómo funciona todo este rollo de la mafia todo este rollo del, de los sicarios que en ese momento existían como antes había ciertas treguas había personas que mediaban este tipo de cosas y ahora creo que todo se ha salido de control no finalmente todos quieren el poder y, y bueno pues antes eh, que digo no ha cambiado mucho la cosa no cómo estaban ramificadas las mafias con la policía eh, con las personas de los sindicatos eh, con los presidentes y todo este tipo de cosas entonces ya conocemos de Scorsese esa manera en la cual nos va narrando las cosas por medio de escenas y al mismo tiempo eh, uno de los protagonistas nos va diciendo qué es lo que está pasando no un humor bastante sarcástico, un humor negro en algunos momentos, como para darle el toque divertido a una película así, tan cruda. Eh, estamos hablando de que nos va a hablar de Hoffa, de Jimmy Hoffa, uno de los líderes sindicalistas de, de transportes más grande y que además estaba metido con la mafia y todo este rollo. Y, y vaya, van apareciendo muchos personajes, ¿no? Y todos estos personajes, creo yo... Que lo hacen genial. El papel de Joe Pesci, definitivamente increíble, que regresa. Él mismo decía que ya no quería regresar. La verdad es que ya no quería regresar. Dijo: No, saben que yo ya no voy a hacer películas, ya no hay buenos guiones. Regresa para hacer esta película justamente con Martin Scorsese, el gran Martin Scorsese, el mismo de Taxi Driver el mismo de los infiltrados y muchas otras películas interesantes que están por ahí en el tintero, ¿no? Pero creo que está demasiado inflada la película en muchos aspectos. Es una película así tal cual a la Martin Scorsese como ese relojito bien hecho que te muestra eh, pues cómo se concatenan todos los eventos y caen en una consecución no a final de cuentas cómo cada persona va recibiendo su merecido lo que le podríamos llamar ahorita el karma no que se les va a dar a cada uno de ellos por todas sus acciones y por todo lo que están realizando entonces es entre comillas predecible sabemos lo que va a pasar entre comillas realista porque nos muestra qué está sucediendo eh, en una parte de la época, y por otro lado, comedia negra, comedia negra, ¿no? Con todos estos personajes. De Niro se luce, no lo voy a negar. Eh, les ponen esto de deepfakes, esta cuestión para que, no sé si ustedes han visto, ahora que está muy de moda cambiarle. Eh, la cara a ciertos personajes de ciertas películas, por ahí anda un ejemplo muy grande en The Shining, donde quitan la cara de Jack Nicholson y le ponen la de Jim Carrey. Bueno, aquí no hacen eso exactamente, pero rejuvenecen a cada uno de los actores. Y esto se ve un poco raro al principio, ¿no? Se ve un poco raro, pero es creíble. Es creíble hasta cierto punto. Y digo a cierto punto porque los actores... Ya están grandes. Estamos hablando de que De Niro ya tiene más de 60 años, si no mal recuerdo, y Al Pacino igual, Joe Pesci. Entonces, eh, ver los jóvenes, digamos que al principio dices, ok, pero verlos moverse y sus cuerpos, que también cómo se mueven más lentamente y todo eso, da la sensación que estás viendo a personas de mediana edad con cuerpos de viejitos, a final de cuentas, ¿no? sé, o sea, así se les ve el cuerpo ahí raro y cuando hay una escena de pelea, sobre todo con De Niro, pues se, se nota la, eh, la lentitud, ¿no? Con la que va haciendo sus movimientos y todo este rollo. Es, es muy interesante, es muy interesante ver esta película por ese avance, ¿no? ¿A, a, a qué nivel hemos llegado ya de CGI? en el cual, bueno, podemos ver a nuestros propios artistas que siguen vivos, pero que ya están grandes, mucho, pero mucho más jóvenes, unos 20 o 30 años rejuvenecidos, ¿no? Entonces, creo que les quedó bien. De repente se notaba el CGI, pero muy poco. Ya te, vas, te acostumbras, pasas esa etapa y listo. Yo, en lo particular, no me considero un fan de las películas de gangsters, la neta. ¿Para qué les miento? No soy muy fan de este, este tipo de, de contenido violento, a pesar de que alabo mucho lo que hizo, por ejemplo, Francis Ford Coppola con El Padrino y muchas otras películas que están por ahí. Tarantino, Perros de Reserva y cosas por el estilo, ¿no? Todo este tipo de, 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 de violencia, alguna más ficción, alguna menos, como en este caso, la verdad es que no es mi top, ¿no? Pero tengo que eh, decir que sin duda. La cuestión artística, los detalles, los autos de la, de la época, los lugares, eh, los casinos, todo está muy bien hecho. Las casas que hay ahí, todo parece que realmente te transporta a otro lugar. No con la maestría que lo hizo Tarantino en Once Upon a Time. Esa película de Once Upon a Time que hizo Tarantino, definitivamente es vaya. Increíble los detalles que ponen en, 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 la, en las marcas que hay en ese momento, eh, eh, en los autos, todo este rollo. Creo que aquí también nos lo muestra, pero creo que Tarantino lo hace con todavía más maestría en su película de Once Upon a Time, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Una película que al principio comienza bastante interesante y rápida, unos cortes de edición. Muy bien hechos, es una película muy larga, es un Titanic de 3 horas y 20. Yo no sé si hubiera ido al cine, eh, cómo la hubiera aguantado igual, no sé. Aquí hice algunas pausas, vi primero una hora, luego regresé más tarde, vi las otras 2 horas y 20. Y, y vaya, pues eh, a, a pesar de que vi las dos horas y veinte después, sentí que fue largo eso, ese, ese trayecto, ¿no? Y, y haber visto la primer parte que solamente nos cuenta acerca de Frank, creo que a muchos se les puede hacer demasiado larga. Creo que es una de las películas más lentas, sobre todo al final, en las últimas dos horas o hora y media de Scorsese. Creo que no es de lo mejor que nos ha dado. Es buena reúne a un gran reparto definitivamente, ver al Pachino ahí, creo que es uno de los que también definitivamente se lleva esta película, y, y a pesar de todo, creo que está filmada muy a la old school, está filmada muy a la vieja escuela, es una película que posiblemente a muchas personas no les vaya a gustar por la cuestión no solo que es larga, sino es muy explicativa, y a veces el cine debe de... Sentirse mucho más con las imágenes, ahorita que estamos acostumbrados a ver tanto video en lugar de leer o cosas así. Finalmente no se puede negar que es una buena película, pero te tiene que gustar también la historia de Estados Unidos. Si no te gusta la historia de Estados Unidos y todo lo que pasó en la mafia y toda esta cuestión con Kennedy, porque ahí pasa un suceso interesante, eh, posiblemente. No le entiendas a todo, ¿no? Todo, hay muchas referencias de cosas que dices, a ver, ya no le entendí, aquí ya me salí, ¿no? Hay giros en la trama muy interesantes y, y vaya, bueno, pues la vida de un sicario prácticamente contando su historia. Una persona que aprendió a matar en el ejército y que finalmente, pues, eh, siguió órdenes después de llegar de la guerra para, según él, proteger a su familia, para darles una mejor vida, pero finalmente le ganó la corrupción, el ego, el poder y todo este tipo de cosas que le puede pues, ganar a alguna persona con ambición, ¿no? Y vaya, pues en esto, eh, aquí vemos las consecuencias de todo eso, ¿no? De todo ese poder, de toda esa lucha de egos, de cómo es tan horrible comunicarse con una persona y tienen que enviar a alguien para que le diga algo al otro y le diga algo al otro. Y así se van comunicando por la cuestión de los egos, ¿no? Que no se pueden ni ver, ¿no? Es, es impresionante. ¿Qué les puedo decir? ¿Es violenta? Sí, bastante violenta. El humor, como les dije, también sarcástico. Las tomas me gustaron, la fotografía, bien, decente, nada del otro mundo. Y pues demasiado extendida al final. Definitivamente podría decirles que esta película... Pues parece que podría haber terminado una hora y media antes, así tal cual. Se extiende demasiado como una especie de epílogo donde el personaje principal nos cuenta qué sucede al final, pero no es tan importante. Yo diría que ya está cantado lo que, lo que está sucediendo ahí y no era necesario tanta exposición definitivamente, ¿no? Creo que estaba muy bien que algunos personajes nos muestran la historia en un recuadro para la imagen, Scorsese, que lo hace muy bien, y te muestra, este personaje vivió de tal a tal fecha, lo mataron tal, etc. Y posiblemente eso hubiera sido un poco mejor, ¿no? De, en lugar de darnos una película de tres horas y cacho. Posiblemente por eso estuvo en el congelador tantos años, no recuerdo exactamente, pero por ahí había un detrás de cámaras donde dijeron que cuatro o cinco años estuvo ahí atrás planeada desde hace mucho más tiempo, posiblemente hasta nueve o diez años, y que bueno, la rescató Netflix, una película rescatada, una película que finalmente no la pudo financiar el estudio por el tiempo, por las grabaciones, por todo este rollo, y que se lleva a cabo, ¿no? Que tenemos aquí en este momento por medio de... Eh, la ingeniería en este rollo del deepfake, que podemos ver a los actores mucho más jóvenes actuar ahí. Y vaya, es una delicia ver a estos actores, ¿no? Una película similar le ganó el Oscar a Babel y a mí me pareció una reverenda tontería. Y justamente era de Martin Scorsese. Es la película de los infiltrados con eh, Jack Nicholson. Teníamos a Matt Damon por ahí también y Leonardo DiCaprio también estaba ahí. Me parece que este tipo de películas no debería incluso estar nominada a mejor película porque nos está hablando de películas de personas que fueron gángsters, que fueron gente que destruyó parte del mundo, digámoslo así, ya sea con drogas, ya sea con licor, ya sea con dinero, ya sea con prostitución, matanza, etcétera, ¿no? O sea. Enaltecer eso, ¿no? Y sobre todo que los premios Oscar, según la película, debe de dejar un mensaje, un mensaje no solamente de, ah, tuvieron su merecido, sino un mensaje enaltecedor ante la vida, un, un mensaje que haga crecer a la humanidad. Y no lo estoy diciendo yo, estos son los principios que debe de llevar una película para ganar, según están ahí en la academia, ¿no? Un mensaje que enaltezca. El alma, ahí lo dice, increíblemente, de otras palabras, pero lo dice. Y a veces ganan películas como estas, ¿no? Que nos hablan de un mundo violento y que es una realidad y que no se debe de tapar con el dedo, definitivamente. Digo, ha cambiado mucho a cuestión de las mafias anteriores, pero creo, creo que este tipo de películas finalmente nos muestran el lado negativo de las cosas, ¿no? Y, y no, la parte más positiva también para darnos un mensaje de, de que todo puede cambiar. Y no digo que lo inventen, sino que seguramente hubo otras personas detrás a las que no se les está dando tanto crédito como hablan ahí de Bobby Kennedy y todo este rollo. Y que ese mensaje debería también ir hacia, hacia estas personas que murieron en el trayecto y que hicieron algo porque... Se evitaran o, o cayeran muchos líderes de la mafia y que fuera pegada a la historia para dejar una verdadera moraleja interesante. Para mí, esto es lo mismo que siempre ha hecho Scorsese. Creo que la película está muy, muy inflada. ¿Es buena? es buena, es buena, por supuesto que es buena, pero está demasiado inflada. Creo que no destapa ningún hilo negro, no es nada de lo que se hablaba de ay, el irlandés y tal. Digo, yo me esperaba. Prácticamente lo mismo, pero al ser tan larga y hacer tan tedioso el final, creo yo, como siempre les he dicho, una película puede empezar mal, pero no puede terminar mal. Y para mí, esta película no termina mal, pero termina siendo un poco tediosa. En fin, esa es mi opinión. Obviamente, no se dejen llevar por el hype a veces de de todo el rollo que hay detrás de una película como Joker por ejemplo hay un hype enorme pero finalmente la película es buena es interesante pero eso no quiere decir que sea la mejor película del mundo por supuesto que no lo es hay muchas películas de arte que la superan pero es buena y bueno pues vamos a ver no igual estará ahí en los premios pero yo yo le daría premios por actuación seguramente por dirección artística eh, por otras cosas pero no como mejor película en fin, pues ahí está. Siendo no tan malos, le podríamos poner hasta un 6.8. La verdad, hasta un 6.8. Y posiblemente mi opinión sea muy subjetiva, porque a mí no me gustan las películas de gangsters, de mafia, de sicarios, de todo este rollo. No soy fan. Entonces, ahí también entraría un punto menos que yo le doy por esa razón, ¿no? Entonces, pues ahí está. Vamos a dejarlo en 6.8 para valorar también las otras cosas, ¿no? Como la actuación, eh, la cuestión artística, las cámaras, muy buenas, excelentes, como siempre, escorcese, luciéndose. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo review.